serie de cuartos de final de entre los equipos de Granma y Villa Clara, que va favoreciendo a los naranjas 2-1. Señal desde el Estadio Mártires de Barbados de la ciudad de Granma. Ya está en el cajón de bateo el primero en la tanda por Villa Clara, Juniet Flores, y por Tele Rebelde aquí está el colega Sergio Ortega. Sí, gracias, bien, el saludo para toda la afición. Villa Clara que está adelante ahora en la serie 2-1. Aquí está el abridor hacia el 10. Abrió el segundo juego, duró poco en el terreno, fue muy mal defendido por sus compañeros, después fue castigado. Y ahora está con la responsabilidad de buscar el empate para Granma. Se especulaba la posibilidad de que estuviera Ciro Silvino Licea, pero con muy poco descanso optó el manager Indalecio Alejandres, el tercero. No anda nada bien Junior Flores. Promedio muy bajo. Pero además se ha ponchado unas cuantas veces. Como primer bate, no ha podido aportar al equipo de Villa Clara en este playoff. Decía que para Ciro Silvino optó el manager Alejandro por dar la pelota hacia el 10 y darle un día de descanso a Ciro Silvino para tenerlo en plenitud de condiciones para el quinto juego. Andy Zamora. Recibe la primera bola. Va a estar Yasmani Hernández Romero por Villa Clara. Al box, la tiene Asiel. Y completa el out. De pitcher la primera, retirado Andy Zamora, segundo out de la entrada. Aquí está el line-up de Villa Clara. Ya vieron a Flores y a Zamora. Lunar hoy está como center field. Y tercero en la tanda, Borrero Pestano, que está hoy como bateador designado. Alexis Estobate, Yandri Canto, Andy Sardú. Y como receptor, Yulexi La Rosa. De Villa Clara cuando entra el campeón Ramón Lunar. Ahí fue a la banca Alejandro García. Había estado mal a la ofensiva. Sí. Por cierto, mucho menos público hoy. Fue un jarro de agua fría el final del juego ayer. El desenlace de ayer. Un verdadero cubo de agua fría, sobre todo después de la emoción que le dio el honrón de Despaine para la igualada en la octava entrada. Listo Asiel, buscando la esquina interior, es bola. 1-1 la cuenta para Ramón Lunar. Está promediando para 333, 4 hits en 12 turnos. Listo Asiel, normal el cuadro de Granma. Chucón de foul por la banda de tercera. Ya estuvo lloviendo en horas de la madrugada y hasta la mañana. Llovinó bastante. Y se pensó en un momento que iba a ser difícil jugar, pero paró la lluvia antes del mediodía y no ha llovido más. Afortunadamente. Listo, Asiel, alta abierta. El estadio está en muy buenas condiciones. Sí. Este es un estadio cuando recibe bastante agua, tiene algunos problemas con el drenaje, pero afortunadamente no ha llovido más. Está bastante nublado, pero no parece que esté como para llover. Cuenta completa para Ramón Lunar. Buscó la zona con su curva hacia el 10. Que decía, en el segundo choque sorprendió su designación para abrir. En el lanzamiento foul atrás. Se mantiene en la cuenta de 3-2. Lunar fue muy mal defendido en la primera entrada, en la que se presentó bien, dio dos ponches. Le cometieron un par de errores. Pero en la segunda fue castigado, se fue de picheo. Y fue bastante castigado. En el lanzamiento, le tira y conecta un patazo elevadísimo. Está dentro del cuadro, unos pasos hacia atrás, pisando la hierba Fonseca. La está esperando y la tiene. Retirado Lunar en un rompenubes. Al campo corto, tercera, 1, 2 y 3. Se fue la parte alta del primero para Villa Clara, que recibe cero. Granma está por batear.